¿Cómo está Biden? ¿Está más joven cada día o no? No, en lo absoluto. Se puede observar que cada día se aprecia algún deterioro de la salud, aunque la Casa Blanca ha señalado que sus exámenes médicos están en perfecto estado. Pero sí que está listo Biden porque al parecer, bueno, hay una batalla ahora mismo en Estados Unidos muy importante que puede decidir las próximas elecciones, tanto de 2022 como la de 2024. ¿Por qué decimos que hay una batalla? Ahí tenemos la noticia. ¿Pretende Joe Biden legalizar el fraude electoral? Pues lo parece. No sé si nos ponen la noticia, ahí la tenemos. Esa noticia que nos dice Maybor que Joe Biden directamente lo que quiere es que no haya controles a la hora de votar y de esta forma, pues de alguna forma, legalizar ya el pucherazo que dio en su momento el Partido Demócrata, ¿no? Pues el Partido Demócrata ha estado impulsando una serie de movimientos y acciones legales. Una de ellas tuvo lugar esta semana que concluyó en el Congreso. Se sometió a votación un proyecto que se llama Por el Pueblo, el HR1, y en él se planteaba, la posibilidad de cambiar toda la estructura electoral que en estos momentos está descentralizada, es decir, cada estado tiene a sus autoridades electorales, esta ley la planteaba a nivel federal, y uno de los aspectos que más fue criticado por los republicanos y por otros expertos es el hecho de que ellos no quieren, bajo ningún concepto, que los votantes muestren un ID, una forma de presentación oficial emitida por un gobierno. Y eso ha indicado, y muchos países lo han aceptado como un elemento de fraude, porque yo podría, estando acá en Nueva York, ir a votar o enviar a otros dos o tres personas diciendo que soy yo. Es un elemento que ha sido criticado y por ello se han llevado a cabo una serie de reformas legales para, si se quiere, garantizar la integridad de las elecciones en varios estados como Florida, como Georgia, como Arizona. Y en estos momentos hay una discusión muy fuerte porque no solamente son los demócratas los que están en contra que los votantes en Estados Unidos muestren su ID, su forma de identificación, sino también las grandes corporaciones tecnológicas. Hay que recordar que el tema de la presentación de un ID o una cédula de identidad emitida por un gobierno fue el elemento central por los cuales se hizo una enorme discusión en Georgia y las empresas grandes prácticamente condenaron a los políticos del Partido Republicano y al gobierno republicano de ese estado por haber establecido una necesidad de presentar una ID o cédula de identidad a la hora de votar. Eso ha sido considerado y por muchos años por los demócratas como un elemento que desprecia al votante y ahora se habla inclusive hasta de racismo por el simple hecho de que una autoridad electoral le pregunte a alguien desde el punto de vista oficial quién es.